¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Despelotadas. Nos encontraron conversando, claro que sí, temas de moda, de belleza, de todo un poco, porque estamos con uno de los referentes. Sí, pues tenemos un tremendo futbolista, gerente deportivo, fachero. Hoy día voy a cambiar el orden de la presentación. Pablo Contreras, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de cierre de temporada de Despelotadas. Gracias por venir. Hola, muy buenas noches. Encantado de la invitación que me hizo la mano el fin de semana. Muchas gracias también por la difusión que fue con el Rodelindo. Así que encantado de estar con ustedes, participar acá, estar esta noche acá con un poquito frío, pero lo hacemos mucho más ameno. Ahí estaba helado, pero apareció. No estaba muerta, andaba de parranda. Me preguntaban, oye, ¿qué es la de la madre? ¿Sigue siendo una despelotada? Sí, sí, pero estaba muy ocupada y tal vez te extrañábamos. Me quiero tomar cinco segundos porque en televisión en el tiempo moro. Pero quiero agradecerles por el apoyo, por haberme apañado en todo este proceso que vivió, con lo que ustedes saben que pasó a nivel familiar, con el nuevo pega en la que estoy. Entonces, la verdad es que estoy muy agradecida a ustedes. No te rías, Grace, porque no me río. Es que no te quiero decir, pero es tu último capítulo. No, no sé, pero claro, me desapareció un poco, pero fueron por diversos motivos. Lo sabemos. Pero ustedes saben que las llevo en mi corazón. Y nosotras a ti, querida Magdalena. Lindas. Junto a Josefina Lobos, que también estuvo aquí haciendo el aguante. ¿Cómo estamos, Grace, Mane, Pablo? A todos los que nos están viendo, bienvenidos al último capítulo de esta temporada. Creo que el capítulo bastante positivo, que nos han llenado, que nos han sacado risas y también hemos quedado impactados en algunas declaraciones, así que espero que este último capítulo sea muy bueno. Claro que sí, y partimos saludando a los colocolinos porque ya son 27 años desde esa apreciada Copa Libertadores, que ha sido tan esquiva no solamente para Colo Colo, sino que para todos los equipos del fútbol nacional. ¿Te acuerdas de ese día, Pablo? Sin duda, sin duda. Fue un día especial, principalmente porque yo soy de la zona de Macul, entonces más allá de lo que se vivió en términos deportivos, también la zona mía vivió una tragedia tremenda. Que vale la pena recordarlo. Hubo un accidente en la zona de cercano a Pinto Durán, pero principalmente nosotros, bueno, después de aquello, también disfrutando, también estaba de cumpleaños mi sobrina el día de hoy, así que mandarle un tremendo saludo, recordando únicamente lo que hoy por hoy fue, hace 27 años, como tú manifestabas, la primera Copa Internacional que consigue un club nacional. Y principalmente la Copa Libertadores, que gracias a Dios nosotros como colocolinos estamos orgullosos de lo que se consiguió y nada, esperando que Colo Colo, ojalá Dios quiera. Bueno, ayer tuvimos la posibilidad de ver el sorteo y ojalá Dios quiera siga avanzando y en un futuro no muy lejano ojalá nuevamente participar y ser protagonista como Colo Colo lo ha sido durante este último año. Ayer Esteban Paredes decía que, claro, les tocó un sorteo bastante complicado. Pero confiante. Pero sí, podría haber sido peor, creo yo. Entonces decía Esteban Paredes, sí, nos tocó un rival complicado, pero los jugadores nos sacamos la presión que era no clasificar durante muchos años a octavos de final. ¿Crees tú que con eso, con esa presión ya sacada, lo que venga para adelante solamente puede sumar para el equipo algo? No, más bien que sí. Sí, sin duda que después de 11 años sin poder clasificar a una instancia como esta, que es octavo de final, era una presión que tenía hace bastante tiempo. Y el hecho de que esté en esta instancia, ojalá Dios quiera, yo creo que Colo Colo, por la envergadura de jugadores que tiene, por la calidad de jugadores que tiene, tiene que estar en esta instancia, tiene que ser más protagonista. Así que nosotros como fanáticos del club esperemos que estén a la altura de lo que se merece la institución y naturalmente lo que exige la gente. A propósito de Colo Colo, Pablo, el mes pasado, hace poquito nada más, tuviste como opción. No me pongas en complejidades. Ya partimos. Ya tiré la piedra y yo no la escondo. Llevamos 3 minutos recién de programa. Pero surgiste como opción, todo el mundo lo sabe. Fuiste una opción para ser gerente deportivo, estaba dentro de la baraja por lo menos. ¿Tuviste algún tipo de acercamiento? Mira, en esta ocasión no. Yo recién presenté el proyecto el año 2015 con el mandato de Aníbal Mosa. Y o sea, en ese momento se decantaron por Óscar Meneses, una persona con mucha más experiencia que yo, y entiendo que hoy por hoy me está dando la posibilidad de Arturo Vidal, que estoy trabajando en el Rodelindo, como ya mucha gente lo sabe, de poder entregar mis conocimientos,
Y es una linda posibilidad, la verdad que estoy súper contento, estoy bien encantado con esta propuesta que me entregó Arturo. Y en la medida que vaya haciendo las cosas bien, no descarto en un futuro no muy lejano, ojalá Dios quiera, de ojalá tener la posibilidad de otros clubes, si no es Colo Colo, que sería mi sueño. Y si no es así, entregar mis proyectos de lo que yo estudié en España, de poder plasmarlo de buena manera. Y en caso que no salga de Rolindo es porque realmente no está yendo bien y de aquí a 2, 3 años, 4 años estaremos hablando de otra situación estando en primera división. Este es un proyecto que está en verde, es muy distinto ser gerente deportivo, quizás como lo presentaste en un minuto, en Colo Colo o cualquier otro equipo que ya está armado. Ahora parte, en primer lugar, Arturo Vidal, con la ilusión de profesionalizar al club donde él creció, a su club de barrio. De hecho, el lema es del barrio al mundo, con Rodelindo Román. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia y cómo lo abordó contigo, Arturo, al momento de ofrecerte este trabajo, que claro, están de momento en la liga amateur y completamente distinto, al menos los que tú conocías. Sin duda, no era fácil tomar la responsabilidad de lo que estaba ofreciendo Arturo. Él me llamó en un momento determinado y me pidió. Somos amigos. Que hoy por hoy es mi jefe, así que no puedo decir nada en contra de él. Pero fue una motivación extra el hecho de que Arturo me haya pedido el hecho de poder trabajar en el club y como él lo está profesionalizando, nosotros somos los encargados de cumplir las expectativas que tiene Arturo. Entonces tenemos una responsabilidad tremenda, estamos intentando darle todas las armas a los chicos principalmente de cumplir con las expectativas de Arturo, de cumplir con las expectativas del club. Sabemos la categoría que estamos, entendemos que... y también agradecemos a ANFA por habernos permitido la posibilidad de estar en el lugar donde estamos. Entonces, somos nosotros los encargados en conseguir auspiciadores, que no es fácil, en conseguir diferentes cosas que los chicos requieren en términos deportivos. Entonces, hay una responsabilidad extrema, pero yo creo que da como el puntapié inicial de poder realizar algo de lo que a mí me apetece, de lo que a mí me gusta. Y ojalá, como lo manifestaba Arturo hace un tiempo atrás, que decía, mi idea, finalizando mi carrera, es poder jugar en Colo-Colo, pero retirarme en Rodelindo. Y somos nosotros los encargados en que él cumpla su sueño. Pablo, una consulta para muchos de los hinchas que nos están viendo. Decían, es un gerente deportivo en Rodelindo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿De qué se preocupa? Más allá de lo que tú comentabas recién, de los auspiciadores. Tú llegaste a una cancha vacía ahí con el profe de Madrid. Pero llegó el momento que tú sentaste y dijiste, ok, no tenemos que reforzar en esto, tenemos que ver qué jugadores sacamos. Madrid llevó muchos exjugadores de Colo-Colo también, que pasaron por las juveniles. Pero ¿cómo se ve eso? ¿Hay planes de reforzar Rodelindo, meter plata? ¿Cómo se hace eso diariamente? Claro, entendiendo y partiendo de la base que en la categoría en la que estamos nosotros no hay remuneración. Entonces se hace aún mucho más complejo. Hacer entender a chicos que venían de cadetes de Colo-Colo, de Deportes Valdivia. No, incluso hay los jugadores que tenemos de Colo-Colo estaban en primera división. Claro. Como el Colocho Contreras, Michael González, Roberto Rivero. Hay otros jugadores que venían de Santiago Morning, hay otros jugadores que vienen de Wander. Entonces, hacerles entender de que en esta categoría no hay remuneración es difícil, porque ya hace una edad... ¿Hay algún tipo de ayuda a ustedes? Así como la VIP, ponte tú, algo. Sí, sí, en eso intentamos ayudar, tener su fruta después del entrenamiento, tener su comida después de los partidos. Eso me encargo yo, que yo soy el encargado de ello, entonces intentar convencerlo a ellos, y también ellos tienen que entender, así como yo también tengo que entender, de que esta es mi primera experiencia en esto. O sea, yo tengo que aprender de lo que me están entregando. Los chicos tienen que entender de que probablemente esta sea su última posibilidad de participar en términos profesionales. Entonces es una ayuda mutua en la cual ojalá Dios quiera nosotros estemos a la altura de entregarle todo lo que ellos necesitan. Tengo entendido que la familia de Arturo está muy presente en el proyecto. Bastante. ¿Qué rol juegan?
Mucho más Arturo. Arturo es un tipo muy intenso. Arturo es un chico que... Alguien comentó por ahí que llamaba a las 6 de la mañana. 6 de la mañana, Arturo, Vidal, con el horario cambiado. Cacha que aquí son menos horas. Y nos obliga a acostarnos a las 8 de la mañana para poder despertarnos a las 6 de la mañana. No, pero es verdad. A las 6 de la mañana está mandando mensajes, entendiendo la diferencia de horario. Pero es un chico bastante intenso. Así como lo es en la cancha, también lo es como profesional con respecto al club. Pero bien, él está súper intenso, está súper motivado con todo lo que está realizando el Rodelindo. Y además que también estamos cumpliendo con las expectativas que tiene él. Estamos segundo en la tabla de posiciones, vamos bien encaminados, tenemos lindos jugadores, buenos jugadores. ¿Y la familia? Porque la otra vez cuando tuve la oportunidad de ir a ese compromiso que jugaron, vi al cuñado, vi al papá, vi al sobrino, vi a la hermana. Entonces me gustaría saber... Está su suegro igual. Claro, pero ¿qué rol juegan dentro de...? Bueno, él tiene la gente de confianza y que están encargados en diferentes... ¿Áreas? Áreas que, claro, que yo soy uno más de los que a lo mejor vengo a invadir de cierta manera, pero por petición de él únicamente, por la amistad que tengo con él. Pero intentamos complementarnos de la mejor manera, ya sea en la parte gerencial en la que estoy yo, hay otra parte administrativa, hay otra parte que son los recursos humanos, que otra parte es la gente encargada de entender lo que cómo significa o cómo intentar atraer a los auspiciadores. Entonces somos un complemento, hay amigos de Arturo también, entonces hay un complemento tremendo en el cual nosotros intentamos realizar la tarea de la mejor manera posible para que Arturo se sienta contento, porque en definitiva el que corta el que... Es la idea, como tú dijiste. Es el king. Oye, espérame, ¿sí? 2 segundos. Antes, hablando de los auspiciadores, hace algunas semanas también Arturo subió esto de por 89.000, llévate la camiseta de Rodelindo, más un sorteo que podéis conocer. Y dos fotos y todo eso. ¿Eso se le ocurre a usted mientras está tomando el cafecito de cómo juntar plata y...? Bueno, a Arturo no le faltan las lucas, pero... pero ¿cómo una acercar, completada bailar? Claro, ¿cómo acercar a la gente al club? ¿Esa era la intención con esta...? Esa era la idea. Principalmente Arturo, esta es una gestión únicamente de Arturo y tiene también asesores que... Como decía la Mane, que gente de su familia, que son entendidos en ello. Yo únicamente me preocupo de la otra parte, de la gestión deportiva, y este tipo de ocurrencias son por parte de Arturo, por parte de su familia, y nosotros únicamente intentar apoyarlo para que resulte. El fin de semana pasado, bueno, se realizó el lanzamiento de la camiseta, hubo bastante gente, buena convocatoria, así también como el día sábado, en el Santiago Hueras, que también queremos mandar un tremendo saludo a la gente de Maipú, que se portó increíble con nosotros. Y en la medida, como te decía, que nosotros vayamos haciendo las cosas bien, que Arturo también vaya cumpliendo con los compromisos a los que yo estoy abocado, las cosas y la gente va a ir teniendo credibilidad con nosotros. Y esperamos que esto de aquí en un mediano plazo, no mayor a 3-4 años, estemos cumpliendo con las expectativas que él quiere. Pablo, en general, bueno, tú estuviste en el profesionalismo, selección, Europa. También en el barrio. También en el barrio, pero en la ANFA, en general, se han desnudado una serie de carencias, de falencias que los jugadores a veces no tienen el camarín con agua, cosas así. ¿Con qué realidad te has encontrado la tercera vez en este fútbol directamente amateur? Porque, insisto, pertenece a la ANFA. Sí, claramente es la realidad de lo que es la categoría en la que estamos, y los chicos, y yo también, ahí también soy encargado en manifestar a los chicos que ya no están en Colo Colo, que no están en Santiago Wander, que no están en instituciones que realmente están profesionalizadas, y los chicos lo han entendido re bien. Claramente hay lugares que no son las condiciones a lo mejor a las que uno está acostumbrado en cuanto ya sea profesional. Pero como te decía hace un ratito atrás, hay que adecuarse a ello, porque para nosotros es la última chance, es la última posibilidad de que estos chicos nuevamente puedan volver a estar en una categoría mejor. Y nosotros, en términos personales y grupales, principalmente el Rodelindo, hemos intentado darle las mejores condiciones deportivas. Entonces, en ese caso,
queremos que ellos se sientan cómodos y que realmente entiendan de que también hay que sufrir un poquito para, ojalá Dios quiera, próximamente tener a lo mejor, si Dios quiere, algún futuro Arturo Vidal en un plazo no muy lejano. A mí me pasa, ay, perdón, no, a mí me pasa una situación bastante extraña al ver el plantel de Rodelindo. Porque claro, como tú dices, la mayoría pasó por algún equipo importante, primera, segunda, primera vez, qué sé yo. Pero es súper difícil, como ustedes me imagino, manejar la ansiedad del jugador, la frustración del jugador por no estar ganando plata, por estar jugando en tercera, y así también tratar de mantener a los niños con lo humo abajo, porque claro, soy jugador del equipo de Arturo Vidal, no sé, Riverí, James conoce al Rodelindo, mandan mensajes. ¿Cómo se maneja eso, esta frustración con esto de poder tener un poco de humo? Bueno, principalmente, mira, yo lo que les manifiesto a los chicos, que bien, malo, más o menos, independiente como lo quieran tomar, como decía anteriormente, que es una gran posibilidad que nos da Arturo a todos nosotros, de poder participar de un equipo, independiente que sea amateur o que estemos en FP en algún momento. Pero lamentablemente hay ciertas falencias que tienen algunos jugadores, y tenemos que entender del por qué hoy por hoy nos siguen en la institución en donde están. Entonces, algún grado de responsabilidad también tienen ellos. Y eso lo tienen que entender. Y ya son adultos. Ya son adultos, sí, más bien que son adultos. Entonces, esta chance que nos da Arturo, o principalmente a los chicos, pues yo ya, gracias a Dios, me realicé como con mi carrera profesional. Entonces, nosotros entregarles las armas para que ellos nuevamente vuelvan a sentirse futbolista, para que ellos nuevamente vuelvan a reinsertarse en el fútbol profesional. Para que valoren también, en cierto punto, lo que tenían. Sin duda, porque es demasiado complejo bajar de nivel. Eso es lo más complejo, o sea, reinventarse. Claro. Entonces, es ahí donde nosotros apostamos a que, dentro de todas las posibilidades que nosotros tenemos, que no son muchas, de que ellos nos ayuden para que nosotros les podamos ayudar de la mejor manera. Porque si en dos años más ellos están con nosotros, significa que las cosas realmente han resultado bien y es un trabajo que realmente hicieron bien ellos y a la vez nosotros. ¿Cómo es el proceso de captación? No solo para los que juegan en el primer equipo, sino también para las fuerzas básicas o los más chiquititos, los juveniles. Bueno, nosotros... fue una prueba masiva que se hizo, porque yo ingresé después del segundo mes con Arturo. Arturo eligió el cuerpo técnico y en encargado es Rodolfo Madrid con Mario Cáceres, y ellos fueron los encargados de hacer las pruebas masivas y se decantaron por todos los jugadores que hoy por hoy tenemos casi prácticamente 28 o 29 jugadores, de los cuales también hay una complejidad porque en la categoría en la que nosotros estamos tenemos permitido únicamente tener categoría 97, 98. Y tenemos 5 excepciones que son categoría 95, que estamos hablando de 25 años. Entonces ahí se hace complejo, porque a esa edad los chicos o tienen ya su futuro deportivo ya formado, o realmente ya se dedican a otra cosa. Entonces por eso te decía yo, y sigo alabando lo que hace Arturo, que les permite a los chicos tener la última probablemente posibilidad de reinsertarse en el fútbol. Y ahí es donde nosotros, y yo principalmente, ya con la experiencia que tuve en el fútbol, de poder hacerles entender a ellos que aprovechen esta oportunidad, porque realmente son jugadores de calidad, son jugadores que ya tienen la experiencia profesional. Entonces, aprovecharla, pucha, yo sé que muchos chicos tienen complejidades familiares, eso lo hemos pasado todo. Entonces, a la hora de manifestarse, de entregarse por completo, yo lo único que les pido, que les exijo a los chicos, es el compromiso. Únicamente eso, o sea, no les pido que hagan 20 goles por temporada, no, nada. Yo creo que te vuelvo a mencionar, esta es la última chance que ellos tienen de poder reinsertarse en el fútbol, y qué mejor con Arturo, que la cara de Arturo no únicamente para nosotros es visible, sino que a nivel mundial, internacional, tuvimos la suerte de tener periodistas de Austria, de Alemania, entonces ellos ya están expuestos a toda la, en términos mediáticos,
de lo que nosotros estamos realizando fin de semana, y nos están siguiendo, pero con lupa. Entonces, por eso nosotros queremos hacer las cosas bien, y principalmente ellos son los que son los encargados de demostrar que realmente están como para el nivel de estar de subir de categoría, y esa es la intención de Arturo también. Pablo Contreras, joven, nos acompaña en este último capítulo de la temporada de Despelotadas. Está jugando Chile a la final de los Suramericanos con Uruguay. ¿Cómo va eso, Miguelito? Nos van a informar próximamente. ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está el dueño del boliche que no nos pone ahí el partido de Chile? ¿Pablo? No, pero mira. No. Ah, no lo van a transmitir, fue puro humo al final. Inestabilidad en la señal de origen. Claro. Bueno, aprovecho de saludar a todos los que nos están comentando a través de la transmisión de Facebook Live, que ya son habitués. Saludos para Cristian González, para Rodrigo Carrasco, saludos también para Sergio Santander, Saúl Andrés Contreras, que en el fondo, mira, Luis Vega dice: yo no me olvido de cuando Pablo abandonó en el peor momento de Colo-Colo. Es algo que te ha perseguido durante... Es una pregunta habitual. Tu vida. Oye, no, qué lata, y preguntamos lo mismo, de Pablo, disculpa, ¿no? De mi vida no, desde el 2002, o sea, tampoco ha pasado. Claro, desde ese momento. Sí, es una pregunta habitual, pero lo que pasa es que en su momento yo no quise hacer ningún tipo de comentario, y no fue por una cuestión económica, no fue únicamente un conflicto familiar, principalmente por mis hijos en ese momento. Y entendí en ese momento también, pues recibí bastantes amenazas, tanto en mi ex club como acá en Santiago. Yo consideré en ese momento que no quise dar explicaciones porque era como agravar la falta. Entonces omití a cualquier tipo de opinión, a la cual después no tuve ningún conflicto en manifestar de que acá hubo un concuerdo con la directiva del club, con los capitanes del club, de ninguna manera. O sea, yo rechacé la oferta por tres ocasiones. No sé si ustedes se recordarán, me llamaron infinitas veces, tanto el club de Olympiacos y todo eso, pero no, arrancar del club para nada, no. Para mí era impensado haberme ido al club, y había firmado hasta el año 2014, y tuve que salir antes, pero principalmente por eso, era una cuestión familiar. Los chicos míos nunca habían vivido un temblor en el país, tenía conflictos familiares, y era el momento que se presentaba. En ese momento mi hijo mayor me hizo prometerle que nuevamente iba a jugar la Champions League, cosa que era... pucha, difícil poder negarle una posibilidad como la que me estaban presentando. Pero en estos momentos, o sea, dejo prácticamente, no lo voy a cerrar nunca la etapa esa, que la gente me siga manifestando eso, pero en términos económicos, incapaz. O sea, de hecho, creo que soy el único jugador de Colo-Colo que han pagado dos veces por él, y la gente sigue pensando en que yo me fui por dinero, cosa que me fui por menos dinero que lo que estaba ganando en Colo-Colo. O sea, eso lo descarto totalmente. Pero sí, si bien es cierto, también quiero manifestar de que ofrezco mi disculpa a la gente que se sintió tocada, que se sintió identificada con la situación que yo estaba viviendo en el momento determinado, pero en ningún momento quise faltar el respeto a nadie. Si alguien se sintió tocado, realmente vuelvo a manifestar que ofrezco mi disculpa, porque soy un fanático de Colo-Colo y siempre quiero que la institución esté de buena manera. ¿Te dolió eso? ¿Te afectó a nivel...? Porque dijiste, te vas por motivos familiares, pero familiarmente, personalmente, ¿te afectó que el hincha del club, digamos, que adoras, te diera ese trato hasta el día de hoy, finalmente? Sí, más bien que sí. Hasta el día de hoy, de repente, lo siento. No en términos personales, pero sí a la hora de manifestarme por redes sociales, siempre hay algún comentario. ¡Te abandonaste! Claro. ¿Sabes qué? Justamente, claro. Disculpa, y con respecto a lo que hablábamos anteriormente, la posibilidad tuya de volver a Colo-Colo como gerente deportivo, las noticias que podían subir los portales, los diarios, era Pablo Contreras opción, y los comentarios eran... Lo más probable es que en este momento no sea la ocasión. Sí, y no. Producto y de no... que la gente no me saca la careta de que abandoné el barco. Pero ni siquiera. Y yo ante ello no. Ni siquiera no tiene la experiencia, no tiene el currículum, no iba ligado
a tu parte profesional, porque podría haber sido respetable también que los hinchas creyeran que Menezes en esa oportunidad tenía más rodaje, ponte tú, que te vieran el currículum, pero no, sacan el corazón. Pero no están desacertados en lo que manifiestan, o sea, experiencia no la tengo, o sea, yo estoy adquiriendo la experiencia hoy por hoy. Espero en algún momento devolver todo lo que Colo Colo hizo por mí, pero como te vuelvo a manifestar, o sea, yo creo que el club en general, yo soy un agradecido por todo lo que hizo, porque me formó, tuve la suerte de realizar toda mi carrera en Europa, pero con 34 años creo que tenía en ese tiempo. Bueno, ya se imaginarán lo que la edad que tengo. Con 34 años, en ese tiempo, pucha, nadie ha valorado de que difícilmente hayan comprado dos veces a un jugador, claro, del mismo club. Oye, Pablo, pero la última para iniciar todo este tema y meternos ya en tema selección, ¿cierto? Que es lo que también está muy en boga. Si Pablo Contreras tuviera la posibilidad de tener la máquina del tiempo, echar el tiempo para atrás, ¿tomarías la misma decisión? Ahí me cuesta. Si fuese una opción mía, no me hubiese ido del club. Si era una opción familiar, sí. Si hubiese estado solo en mi vida, sin duda que me quedo en el club. Pero como era dependiente de mi familia, no tenía que optar por la decisión que tomé en ese momento. Que no fue una decisión mía, fue una decisión familiar. Igual jugar la Champions League no está nada de mal. Sí, lo que quiero enmarcar y manifestar, de que ojalá la gente, que no lo va a entender así, pero no fue para nada en términos económicos, porque no, de ninguna manera fue, claro, fue de esa situación. Oye, ahora sí me salta la selección, rápidamente, porque me interesa saber tu opinión respecto a la última línea, lo que ha estado Renato Rueda y principalmente a Medel, que está fuera. ¿Qué te ha parecido lo que ha probado en la parte central de la saga? ¿Con cuál te queda? ¿Con qué dupla? Mira, tuve la suerte de ver el partido el día lunes, Y me dejó buenas sensaciones. Yo creo que vi un poco, a Serbia lo vi un poco flojito, sinceramente lo vi flojo, pero entendiendo que están, son pertenecientes al Mundial, se están cuidando un poco más, me gusta mucho lo que está realizando el técnico Rueda, apostando por gente mucho más alta. Que es lo que siempre nosotros no habíamos, o principalmente el periodista se había quejado de que nosotros tenemos envergadura física inferior a la de europeo. Hoy por hoy nos quejamos porque no tienen buen trato de balón, nos vamos a quejar siempre por todo. Por algo, por más. Entonces, yo quedé satisfecho. Yo resalto jugadores que realmente en esta convocatoria, en esta pasada de los partidos que han transcurrido, rescato mucho lo que hace Pablo Díaz, que me encanta. Rescato mucho. ¿Como lateral o como central? A mí me encanta como central. ¿Como central? Sí. Yo soy que no es tan alto. O sea, pero es un buen central, solo que han sido las decisiones de Reinaldo Rueda, que ya lo ha dicho hasta el cansancio, de tener una dupla de centrales altos. Y listo. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Con que sean altos los centrales? Mira, con lo que transcurrió en los últimos dos partidos, no sé si estoy de acuerdo. Pero vamos a poner un poquito la balanza lo que venga de aquí a futuro, porque sinceramente las dos selecciones que enfrentamos, más allá del nivel mundial que tengan, considero que en esta ocasión no estaban a la altura de lo que nosotros necesitábamos o lo que ellos necesitaban como cuerpo técnico, verlo realmente. Porque Serbia considero que se cuidó mucho, o sea, lo vi un equipo flojo. Pero en la medida que vayan adquiriendo experiencia y que se vayan adecuando a lo que hace Gary Medel, que más allá de que sea un jugador que tiene 1,70 m y algo, no cumple con las características que nosotros siempre pedimos, pero siempre está a la altura de lo que nosotros necesitamos. Entonces, esperemos que tanto Enzo, que tanto Maripán, Pablo Díaz, vayan adquiriendo la experiencia que van demostrando tanto Arturo Vidal, los chicos que realmente nos han hecho sentir satisfacciones por la selección este último tiempo, que mantengan esa fisonomía, esa autonomía y que marquen una relevancia total con lo que es la selección, porque realmente hoy por hoy es súper respetada a nivel internacional.
Yo, a mí me gustaría destacar de verdad lo de Maripán, porque le costó un poquito en el Alavés al comienzo de la temporada, después ya fue agarrando ritmo, pero de verdad en este último proceso en la selección ha hecho algo notable. De verdad para mí es, en este tema del recambio, es uno de los titulares absolutos, sobre todo porque además es goleador el amigo Maripán. No sé cuántos goles habrá hecho en su carrera, poco sí. No, pero no, ojo, que en las divisiones inferiores de Universidad Católica se caracterizó por ser central, capitán y uno de los goleadores de la... Sí, que tiene un cabezazo increíble, esos 4 metros que sí, pues mide, ¿cómo no le va a meter el cabezazo? Pero hay algunos que no llegan, hay algunos que no llegan midiendo 2 metros, hay que decirlo. Es verdad. Pero a lo que voy es que me gustaría resaltar lo que es el trabajo que está haciendo Maripán, porque muchos miran menos, que claro, quizás no fue tan titular durante la temporada o durante las otras temporadas, pero de verdad la selección, las veces que ha rendido, o sea que ha estado, ha rendido, y es súper chico además. Ahora, ¿es Maripán más uno desde tu punto de vista, Pablo? Porque ha variado con Lichnowsky en el primer partido, lo vimos con Enzo Rocco también, aparece la opción de Sierra Alta, ¿por qué no? Que también Gonzalo podría llegar Jara a ser que iba a comer banca. No, yo creo que lo de Gonzalo Jara ya, o sea, para Rueda en este proceso, me parece uno de los que queda fuera. ¿Debiese quedar fuera Gonzalo Jara en primer lugar y en segundo Maripán más quién? Maripán con Paulo Díaz, Maripán con Medel, o si es que tienes otra dupla también en mente. Mira, ha dado demostraciones tremendas Enzo, además de ya portar la jineta de capitán, ya es porque se le tiene una experiencia este último tiempo hasta ahora. A mí principalmente, por mis características de juego o visión o de gustos personales, me gusta Maripán, me gusta mucho más Paulo Díaz, como lo había manifestado. Igor, para mí es un jugador que le va a dar mucho, mucho que hablar a nuestro deporte y ojalá Dios quiera a la selección nacional. Y bueno, el tema de Gonzalo, yo creo que entrar o hacer una... enjuiciar a un compañero hoy por hoy es complejo. Que no sea como enjuiciarlo, sino que los que quedaron un poco al margen, por lo que también ha manifestado Reinaldo Rueda, de cierto rango de edad. Claro, más bien. Yo lo que escuché de él, entiendo perfectamente que él no está apostando, porque si él en lo inmediato tendría que seguir jugando con la selección que nos ha dado tanta alegría. Claro. Pero ellos apuestan naturalmente a la clasificación al Mundial de Qatar. Entonces, cumpliendo esa expectativa y también cumpliendo con el tema en términos de edad, no van a llegar al Mundial. Una cuestión lógica. Pero quiero resaltar totalmente lo que ha hecho Gonzalo en el transcurso que ha pertenecido a la selección, porque muchos periodistas, muchos entrenadores han cuestionado el trabajo de él. No sé, desconozco lo que él puede haber Pero errores también ha cometido. O sea, últimamente lo que consiguió con la selección, me parece que eso es innegable. Es anexo. Pero a nivel de equipo con Universidad de Chile, bueno, no anexo. Solo él, sino que el equipo en general. Más bien es anexo a lo que he hecho en los equipos. Sí, ahí es una cosa que ya pasa por una cuestión de él en términos de personalidad, de confianza, pero no podemos negar que la selección a nosotros nos ha dado una felicidad tremenda. Y uno como fanático, como siempre lo he dicho, yo soy un eterno agradecido de haber pertenecido a esa gran generación y haber participado en diferentes situaciones con ellos. Pablo, te tengo un combo, pregunta por partida doble. La primera. ¿Quién es campeón del Mundial? La primera, ¿qué jugador te faltó ver al menos en esta nómina de Reinaldo Rueda del Medio Nacional? Y la segunda. Uy, te iba a responder. Te iba a responder. Al tiro. Va esa. ¿Perdón? Claudio Baez. Perfecto. ¿Por qué? Bueno, independiente del problema que tuvo Colo-Colo con la selección, uh-huh. La Universidad de Chile también, bueno. Pero considero que está al nivel de selección, considero que es una alternativa directa al recambio generacional que nosotros estamos llamando últimamente. Y es un jugador que ya estas últimas 4 o 5 temporadas o demostraciones de que realmente puede tener una camiseta de la selección. ¿Y qué jugador, el jugador de todos los convocados, te ha sorprendido? Que tiene que volver a estar sí o sí. Ángelo Zagal. ¿Te gustó Zagal? Bastante. Ya lo había visto, principalmente en Huachipato,
y estos dos partidos que me ha tocado presenciarlo, creo que es un jugador de una jerarquía tremenda, una técnica tremenda, y además de lo que nosotros carecíamos antiguamente, no hablo por esta generación, sino que por la mía, de personalidad. Y creo que él la tiene y cumple con las expectativas que nosotros no, que él nos ha generado a nosotros. Pablo, Reinaldo Rueda está comenzando un proceso, como lo hizo en su minuto también Marcelo Bielsa, que tenía la casa, digamos, un poco desordenada, que no sabía qué hacer, claro. No me eche la culpa a mí. No, una, no, pero no en esta pasada. Pero obviamente llega ya Reinaldo Rueda con esta selección bicampeona de América, que no consiguió entrar al Mundial, ya todos lo sabemos, pero nuevamente con otro proceso entre manos. Algunos dicen, ¿por qué no considera más jugadores del medio nacional o tiene que ser internacional? Porque en su minuto Marcelo Bielsa armó el primer equipo, entre comillas, con muchos jugadores que estaban aquí en el torneo chileno, pero que me parece a nivel de competencia, de competitividad, está a un nivel superior al que está hoy día. Marcelo se encontró en una situación, no sé si adversa o beneficiara para él, pero yo te estoy hablando porque en el proceso que él asume era mi generación la que fracasó dos veces, que fue el Mundial del 2002, fue el Mundial del 2006. Nosotros éramos pertenecientes a seguir manteniéndonos a las clasificatorias del 2010. Entonces él modifica algo que no estaba estipulado y que aquí, si bien es cierto, los tres primeros partidos a Marcelo no le fue bien y fue muy criticado. La gente olvida eso. Entonces, yo venía de una sanción, así como Rodrigo Tello, así como también Jorge Valdivia. Entonces, él modificó todo el sistema que estaba acostumbrado a la selección chilena. Incluso hubo jugadores convocados que ni siquiera habían participado y ni siquiera habían debutado en primera división, como es el caso de Mauricio Isla, bueno, Arturo Vidal, que recién venía. Ni siquiera en las posiciones donde él lo estaba ubicando. Claro, claro. Entonces, como te digo, era un momento complejo. Lo que está viviendo hoy por hoy Reinaldo Rueda es diferente, porque hoy en el mundo la selección chilena es la selección chilena, es potente, es respetable. Y a mí me agrada porque ya como no soy perteneciente a ella, cada vez que consigue algún triunfo, cada vez que consigue algún título como los que ya ha conseguido, me agrada enormemente saber que yo pertenecí a esta generación, tuve la posibilidad de jugar con ellos y de que me llaman diferentes partes del mundo, tanto de Australia, España, Argentina, de diferentes lugares, Grecia, y que me digan felicidades cuando hay una consecución de la selección. Entonces digo, pucha, algo marcó Marcelo. Y hoy por hoy lo que tiene que marcar Reinaldo Rueda es que ya la selección chilena, yo creo que él algo ganado tiene, porque ya en términos estructurales ya está conformado. Entonces el hecho de que hoy por hoy la selección chilena no, lamentablemente no puede estar en el Mundial, pero sigue siendo respetada. El hecho de que ayer haya jugado con una selección que está participando en el Mundial o que vaya a participar en el Mundial, se haga protagonista y bastante y de buena manera. Olvídate de lo que te dije al principio, de que lo encontré una selección muy floja, pero hay que entender de que también se está jugando con una selección que tiene nivel, que va a participar del Mundial. Nosotros, hoy por hoy, ayer, como lo decía un compañero, estamos haciendo sparring de selecciones mundialeras. Pero es relevante porque si quieren contar con la selección chilena es porque realmente algo interesante ha hecho en este último tiempo. Vale, te voy a interrumpir dos segundos, porque como ustedes saben, en esta tremenda temporada de Despelotadas, estuvimos aquí en nuestra casa en Derconic, Príncipe de Gales, como el señor Edwards, y miren quién nos viene a presentar el sándwich del día. Nombre, por favor, para que lo conozcan. Ángelo. Ángelo. ¿Qué es esta exquisitez que nos traes? Mira, este es el muro de Berlín. Viene acompañado con lechuga, tomate, fricandela, queso, tocino, de mozzarella y salsa tártara para ese toque exquisito. Perfecto. ¿Lo recomienda? Bastante, es muy bueno. Es muy bueno. Muy rico, muy bien. Muchas gracias, Ángelo. ¿Eh? Gordito. Lo voy a dejar por aquí. Grande, grande, grande. Te ayudo. Qué rico. Está grandote, ay, con fricandela. Ay, pero porque exquisito. Como que me siento como un gato mirando la pescadería. ¿Quieres una papita? Ya para calmar la ansiedad. Ya me comí una. Comer esta papita. ¿Cómo mete la crisis? Oye, Pablo, bueno, tenemos un nuevo proceso. Dijiste que, claro, situaciones diferentes entre la de Marcelo Bielsa y también ahora Reinaldo Rueda. Pero en cuanto al estilo de juego de la selección chilena,
se deben mantener ciertos cimientos, porque a esta selección también se la ha criticado en estos últimos partidos de no tener ese vértigo, no ofrecer, digamos, esa verticalidad que a lo mejor tenía con Bielsa en su momento, también el arrojo de Sampaoli. ¿Crees que se está tratando de hacer como un borrón y cuenta nueva cuando no debiese serlo? No. Yo considero que el formato que está utilizando Rueda se la adecua hoy por hoy a la selección chilena, entendiendo que estamos hablando hipotéticamente que tiene que haber un cambio generacional. Hay jugadores que cumplen con las características que él necesita. Principalmente le está utilizando, ayer terminó la segunda parte, los últimos 20-30 minutos del segundo tiempo, jugando un clásico 4-4-2. Engancha un poco más a Valdés, pero él está buscando eso, está buscando seguir la línea de cuatro que tenía Juan Antonio Pizzi, que para mí es mucho más cómodo como defensor principalmente. Y el posicionamiento de balón, eso lo tiene sí o sí. Yo creo que marca una diferencia. Lo claro sí es que podría, pero esto es una cuestión de trabajo, y te lo va a dar el tiempo. Podría ser un poco más directo, podría tener un poco más de pase más profundo, de llegada más concreta. Si bien es cierto, el primer tiempo, si no me equivoco, tuvo dos o tres jugadas que principalmente pasaron por Junior Fernández, que fue lo más concreto. Yo creo que hay que ser un poco más incisivo en ello y comprometer a la gente del mediocentro que ayude mucho más en el ataque. Y a propósito de selección, Pablo, te quiero extrapolar a los referentes. A propósito de la polémica que surgió con Bravo y Vidal. ¿Crees que puedan volver a jugar juntos? Que tienen las perezas, que se hagan amigos de nuevo. Olvidemos que Vidal es tu jefe. Hagamos como que no lo es. No, entiendo que sí. Yo creo que nosotros, más allá de criticar, o el periodista, más allá de criticarnos, yo creo que hay que engrandecer estas figuras, porque realmente nos han dado tanto para disfrutar durante mucho tiempo. E independiente de cualquier conflicto, los conflictos van a existir siempre. Algunas diferencias. No, pero existen siempre. Las diferencias siempre van a existir. Yo discutí con un par de compañeros y hasta el día de hoy sigo siendo amigo. Cuando uno lucha, o cuando nosotros peleamos, todos peleamos por lo mismo. Habrá cierto error que comete uno. Desconozco lo que acontece con Arturo y con Claudio. No he tenido la posibilidad, más allá de hablar todos los días con Arturo, no he tenido la posibilidad de hablar realmente lo que aconteció. Pero son chicos adultos, son chicos ya, son referentes de nuestra selección. Y que más que, los que más perdemos en definitiva somos nosotros, con el hecho de que ellos estén, en caso de que estén en algún conflicto personal, nosotros lo que más deseamos es que tanto el mejor arquero, a mi juicio, en la historia de nuestro deporte nacional, y uno de los mejores jugadores del mundo en su puesto, que no participen en la selección, yo creo que nosotros somos los que más perdemos, así que nosotros deseamos que ellos, si en caso que tengan algún conflicto, como decía Lamane, que limpien aspereza y que nuevamente nos vuelvan a llevar al lugar donde nos han hecho felices durante mucho tiempo. Ahora, como Arturo no nos está mirando, quiero contar que... ¿No está mirando? No nos está mirando. Ah, no, por la diferencia horaria. A mí me contaron que sí. No, que no nos está mirando. A mí me llama mucho la atención que Vidal... le gusta meter el dedo en la llaga, subiendo fotitos de Medel, mi capitán, fuerza mi capitán, y después dando la declaración. Pero es que vean el partido, ¿quién es el capitán? Es obvio, más allá de que no, como pero, tú dices, pero escúchame, ese es como un chumerío así como de mujeres, así como no, mi capitán. No, se ve. Acá somos feministas, así que no me venga a decir el chumerío. Pero creo que sí, Arturo Vidal se tiene esa parada frente al conflicto con Claudio Bravo. O sea, se podría quedar calladito, no hay problema, enfrentar el tema, pero al decirle a Gary Medel, mi capitán, lo dejo ahí. Pero es que de cierta manera siempre estamos buscando algún conflictillo ahí. Porque si, se quedara callado también diríamos, pucha, ¿y por qué no se manifiesta a la hora de que Gary es capitán?
Pero no, yo no creo que tengan conflicto, sinceramente no creo que haya un conflicto interno entre ellos. Y si lo tuvieron, yo creo que ya está solucionado. Lo que pasa es que Arturo es muy partner, es muy identificativo con Arturo, perdón, con Gary. Se conocen de chiquito, hay una cierta diferencia de edad con Claudio, pero él entiende de que hoy por hoy, dada la circunstancia de que este último tiempo Claudio no ha estado, manifiesta de que Gary es su capitán. Y bueno, Gary también ha hecho grandes méritos para poder serlo. ¿Y quién es tu capitán? ¿En esta generación? ¿Sí? ¿O general? En general, démosle en general. Todo... ¿Quién ha sido tu capitán que dijiste? Iván. Capitán. Iván. Iván Zamorano. Iván Zamorano. Sí. Van Van. Sí, además de ser mi ídolo de pequeño. Tampoco voy a manifestar la edad que tiene Iván. Lo no, ya no quedó claro. No, cuando yo lo veía en la tele. Como 20 años de diferencia. Cuando lo veía en la tele marcar goles. Pero es cierto, lo veía en televisión. Sí, no sé. Sí, es cierto. Pero claro, me identifico con él, además de después de mucho tiempo. ¿Saben qué? Me pasó algo muy preciso y no sé si es casi anecdótico. Pero mi primera convocatoria fue en el año 99 a la selección. Y me toca ser perteneciente a la generación del Mundial del 98. Y mi primera convocatoria con Iván Zamorano, Marcelo Sala, toda la gente del Mundial. Y un nerviosismo tremendo. No me imagino. Y entrar al vestuario de Pinto Durán por primera vez. Bueno, no por primera vez, porque fui convocado del sub-15 en la selección, pero pertenecer al vestuario del primer equipo de la selección mayor. Y que me venga a saludar Iván. Y que me diga hola Pablo, para mí fue... ¿Qué te pasó? Otro nivel. ¿Qué te pasó en ese Plutón, momento? No, Júpiter, Neptuno, ¿dónde increíble. Estoy? Yo dije, ¿cómo Iván Zamorano? ¿Cómo Iván Zamorano sabe mi nombre? ¡Holi! Seguramente le dijeron antes, seguramente el utilero le dijo antes, se llama Pablo. Pero amoroso, no, tenía la genial. Diferencia también de, genial, de genial. Saber, querer saber los nombres de los nuevos integrantes. No, de... genial. Así que no, además que hoy por hoy tenemos una amistad tremenda, así que... Mis saludos para él, que no sé si nos estará mirando desde Miami. De todas maneras, que están por Instagram Miami. Saludos. Oye, Pablo, ya. Hemos hablado de Rodelindo, de la selección chilena, de Colo-Colo, pero nosotras también tenemos una sección de actualidad. ¿Qué vamos a abordar contigo? Dice así: es saber tu opinión en realidad frente a vos, temas contingentes. Es difícil, digamos, dejar la temática del feminismo, que es lo que hoy día, digamos, está marcando la agenda de Chile, pero hoy día surge también otra discusión que tiene que ver con la el vocabulario no sexista. Esto de no decir ni todas, ni todos, sino que sea todes también algo permitido. ¿Qué te parece a ti esta moción que están haciendo también del movimiento feminista, pero que tiene que ver con el lenguaje no sexista, inclusivo? Sí, mira, con respecto a lo que ha generado este último tiempo, manifestaciones como la hubo hace un par de días atrás, no recuerdo en qué lugar, que principalmente utilizaron, de hecho, había una manifestación de mujeres y Carabinero utilizó a mujeres Carabinero para sacar a estas chicas que estaban manifestándose. Yo encuentro que hoy por hoy, con todo lo que ha acontecido, con todo lo que hemos vivido durante mucho, mucho tiempo, que se valoraba mucho más la parte machista de lo que podríamos haber sido nosotros hace un tiempo no muy lejano. Estoy de acuerdo que la mujer se manifieste, que se le entregue las armas para que tenga una defensa realmente que se la merece. Con respecto al vocabulario, no sé, yo creo que si voy a una discoteca van a salir muchos perjudicados. Entonces no sé, lo encuentro a lo mejor un poco extremista. Pero estoy de acuerdo en que realmente hoy por hoy, y en la medida, no sé, yo tengo ya 40 años que ahora lo digo, se tiene que respetar realmente a la mujer, porque son ustedes las que realmente nos hacen hacer sentir el valor a nuestras vidas,
son ustedes las que realmente nos entregan unas preciosuras de hijo. Entonces hay que de verdad ponerse las pilas a nivel judicial, a nivel de gobierno y realmente, no sé, estamos en un momento y en sintonía en conjunto con los varones, que hay mucha gente que piensa de la misma forma que pienso yo, de que realmente estemos en sintonía. ¿Hay rama femenina en Rodelindo? Hay rama femenina. ¿Hay rama femenina? Después del discurso pensé que me iba a decir no hay rama femenina. Completamente, completamente. Tenemos una rama femenina y una convocatoria tremenda. Qué bueno. Y eso principalmente nace de la gestión y la idea de Arturo. Así que ahí también quiero valorar también lo que realiza Arturo. Sí. ¿Piropo o no piropo? ¿Parte o no parte? ¿Parte o no parte? Pero adecuado, un piropo respetuoso, yo creo que es activo para ustedes, no sé, díganme ustedes. A mí si me dicen, recoja el papel que la están volviendo, me gusta, lo encuentro como pero simpático. Antiguo. Pero hay otro, sí, pero es como romántico, pero hay otros que son tirados las metas. Yo soy más amarga de ese sentido. No, que no me digáis nada. ¿Por qué no me lo dice cuando está mi pololo al lado? Hipotéticamente. Ah, bueno. Bueno, ahí tienes razón. Si fuese un piropo lindo... Si dice así como, ay, se te cayó el papel que te envuelve, ¿por qué no te lo dice cuando está tu marido al lado? No, y además que yo no lo he dicho. Ordinario todo. Ay, piropo romántico. Oye, pero es verdad, porque te lo dicen cuando están con tres amigos. Tres amigos y va paseando sola. Obviamente. Sí, es verdad. No, ahí tienes razón. Sí. Muerta los piropos. Bueno. Que solo me llegan el oído. Un piropo. Una copita de vino. Un piropo, entonces, tú dices que decente que sea un halago. ¿No? Sí, más bien que sí. Porque el futbolista en general no digamos que es muy decoroso al momento de decirle a alguna mujer. Dicen, cuentan. No generalicemos. Oye, pero sí, es que piropo y piropo. ¿Algunos piropos desbandados? Claro, bueno, ordinario. También depende de muchas cosas, ¿no? Voy a dejar esta discusión en despelotada. De la situación. Claro, porque tiene que ver con el contexto, con el cómo te lo dicen, porque pueden ser algo bonito, pero que te lo digan de muy mala manera. Justamente el tono. El tono, la mirada, todo. Ayus estaba pero totalmente en desacuerdo con nosotras. Vamos, no, si no te gusta, vamos a tener que pelearlo con una... Me da como cosa porque se meten en mi territorio sin... Yo estoy de acuerdo contigo, entre permitir y no permitir. Para mí no permitir porque uno da el espacio a que, digamos, te digan cualquier cosa. Pero bueno, ya. Vamos. Complete la oración. Cha-cha-cha-cha-cha, nuestra sección estrella, ¿eh? Fue la que se llevó todos los premios en esta temporada. Vamos, yo te ayudo, espérate. Pero, ahí. Tengo la uña, ya. Muchas gracias, Miguelito. Que Chile haya quedado fuera del Mundial, ¿fue culpa de...? Generalizada. Yo creo que jugadores, cuerpo técnico y en términos dirigencial. De todos, no hay solo un responsable. No, para nada. Partiendo de la base que es un cuerpo técnico el que realiza el equipo. En segunda instancia, bueno, si tengo que mencionarlo, en primera parte es el cuerpo técnico, en segunda intención jugadores y en tercera parte la parte dirigencial. Lo que he visto de Reinaldo Rueda me ha parecido... Grato. Yo creo que va por buen camino. Me parece un técnico muy serio, entendiendo las expectativas que nosotros y que nos han generado hacia él. Y no es menor lo que él ha conseguido a nivel internacional con su equipo donde está participando. Pablo, si fueras entrenador de la selección nacional, al momento de una indisciplina, ¿sería...? ¿Cómo actuarías ante ese escenario? Mira, si fuese entrenador, lo que no lo voy a hacer sería riguroso. Riguroso y actuaría de la forma en que han actuado otros entrenadores a la hora de algún error que también yo he cometido. Con la siguiente... ¿Puedo tener un bonus track por esta vez? Obvio que sí. El último programa. Va a abrir la serie y después te voy a tirar otra. Mi mejor dupla como central, ¿fue? Fue con el Toto Berizzo en el Celta y acá en la selección con Waldo Ponce. ¿Waldo? Saludos para Waldo. Y la última para darle el paso a la Yuse, obviamente. ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo, Pablo? Si tuvieras que elegir algo. A mí me gustan, por ejemplo...
¿Lo puedo decir o no lo puedo decir? ¡Por favor! Todo, vale, todo. Sí, ya. ¡Mi estamos, pelo! Ya estamos con comentarios feministas, así que lo puede decir cualquier ¿mi cosa? ¡Mi pelo! No, de verdad. Soy maniática con el pelo. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Pues, mira, lo que me gustaba, pero adelgacé mucho. Me gustaban mis piernas, mis cuádriceps. Pero bajé mucho de peso y perdí mucha musculatura. ¡Pucha! Oh. Puro trabajo físico, ahí está. Pero métale zapallo, harto zapallo. Mi cuerpo tiene memoria, así que... Sí, los músculos espero, tienen memoria, así que... Espero poder recuperarlo. Lo retomas y en unas 2-3 semanas vas a estar a punto. Ojalá. Ya, yo voy a cambiar un poco la pauta. Si vos señores de izquierda, Valdivia de derecha, yo soy... ¿Cuál es tu posición política? No, soy un desconocedor de en términos políticos, no me decanto por ningún partido político, porque de verdad me fui tan chiquito de mi casa que nunca he tenido alguna opinión con respecto a ello, así que no. Si lamentablemente y muchos se van a quejar, me puedo considerar apolítico. Mira tú. Ya, ahora vamos a hacer periodismo ficción. Ustedes saben que Arturo ya le está a punto, no se sabe si se va, si se queda. No preguntemos muchas cosas a Arturo, porque si no después... A mí le gustaría... Vamos a ver si... A ti, tú eres Fernando Voy a esperar a las 6 de la mañana a ver si tengo un mensaje a Arturo. Pablo Contreras se viste como Fernando Felicevich, ¿ah? Arturo. En su momento le preguntó Cristiano Ronaldo, ¿ah? Ronaldo le preguntó... Claro, oye, Pablo, dame un consejo tú. Un consejo que hago mi vida. Entonces aquí, Pablo Contreras, Arturo, al Valle o a la Juve. Ay, qué lindo recuerdo de la Juve, tener también Vidal. ¿Dónde va a ganar la Champions ese pobre cabro? Yo no sé si tuviese la oportunidad nuevamente de volver a la Juve. ¿Existe la posibilidad? Hay algunos que dicen hacia el Napoli, ¿ah? No, yo me decantaría más por la relación que tiene Arturo con Ancelotti. Me podría decantar más por el Napoli. Ahora, si me pregunta a mí, como de amistad... Sí. Yo me quedaría en el Bayern. Me quedaría en el Bayern y le manifestaría que es la última chance, porque seguramente Arturo le quedarán 3 años más en un gran nivel en Europa y después tiene para derrochar todo. El cabrón ha estado a punto de ganar la Champions ahí muchísimas veces. Pucha, lamentablemente. Entonces con el Napoli como que sería, creo yo, más allá que esté Ancelotti, sería irse a apostar todo. Quizá... Pero mira, entendiendo lo que Arturo es capaz de... Sí, es verdad, de cualquier cosa. Con el respeto que se merece, es capaz de ir al Albacete y sale campeón de España, así que... Y ojalá, bueno, como te decía, lamentablemente Rodelindo no va a poder jugar Champions, así que no, tampoco la va a ganar con el Rodelindo. Pero lo podemos ver en Copa Libertadores, en un futuro Copa Sudamericana. No, el Mundial de Clubes. Ya Mundial de Clubes también, porque no... Todos lados. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que lo hayas pasado bien aquí en Derconi, que ve nuevamente la casa llena. Así que nada, agradecerte muchísimo todo esto. ¿Te gusta el pisco? ¿El pisco? ¿Bebes? ¿Sí? Soy más de tomar vino. Pero vino. Si me ofrece un pisco no tengo ningún problema. Oye, y ante todo agradecerle a usted, pues soy bendito entre tantas mujeres... Así que de verdad, muchísimas gracias por la invitación, lo pasé realmente muy bien. Y bueno, como ustedes manifestaban que es el último programa, espero ser invitado al primero próximo... Ya, para ver los avances también de Rodelindo, sí, Román, obvio. Para ver cómo se está desarrollando todo, para ver cómo está yendo también No estaba preparado, pero gentileza de Alto del Carmen... También tiene nuestro regalito, ¿eh? Apreciado por varios, me lo quisieron quitar, arrebatar, pero bueno, una especialidad de Alto del Carmen. Que se pone también con regalos para los invitados. Sí, oye, y para animadoras también podría. A mí me llegó de esto. Algo claro, por ahí, algo por ahí. De famosa, ponte a mí me llegó y yo no me quedo. No, mentira. ¿Y damos algún agradecimiento en el lugar donde estamos? Obvio. Lo hemos dado desde que llegamos. Desde que llegamos. Sí, pues, porque estamos en Derconi, muchachos, Príncipe de Gales como el señor Edwards. Muchísimas gracias, chiquillos, por acompañarnos durante toda esta temporada.
vamos a negociar la cantidad de completos de la próxima, porque se estuvieron pasando, pero nada, muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos, por seguirnos. Te tengo una exclusividad. A ver. El restaurante va a ser auspiciador de Rodelindo Romano. ¡No! ¿Sí? ¡No puedo creer! Entró al auspicio. ¿Se rajó? ¿Se rajó? Se la jugó. ¡Buena! La temporada. Sí, pues. Hay que ponerse con todo. Yo me comprometo con traer a Arturo. ¡Mira! ¿Estamos listos? ¿Está cerrado? Bueno, entonces después pasan a poner la mosca y a tapar la firma y poner el timbre. ¿En serio? ¿Tan serio va a ser? Sí, no, pues sí. Hay que ponerse serio para esto. Hay que ponerse serio. Aparte dijo que sí, yo lo vi. Es verdad, Pablito, ¿eh? Te lo vamos a cobrar. Bueno, muchísimas gracias a Derconic, al equipo de Carnada, también al equipo de Red Gol que estuvieron junto a nosotras, que apostaron también aquí. Esperamos tenerles muchas novedades para la próxima temporada. Tenemos un receso mundialero, pero ya vamos a estar de vuelta con muchísimas cositas. Querida Magdalena, Susana, un gusto y un placer, como un siempre. Un gusto, un placer también. Me subí al el último capítulo, pero bueno, voy a estar en el primero. Eso se los aseguro. Así que muchas gracias a ustedes, chiquilla, a Pablo también por haber venido. Felicidades, pelotadas. Sí, por haber venido también y aceptado la invitación. Y nada, pues agradecerles nuevamente a ustedes dos por la paciencia, el cariño, el apañamiento y la buena onda que hay entre nosotros. Sí, yo también agradecer a toda la gente que nos tiró buena onda a través de las redes sociales, que nos apañó desde el primer capítulo con el Nico Perit. Así que agradecer solamente. Pues les tengo una pregunta a ustedes dos. A ver. Mejor capítulo. Mójate el putito. Mejor capítulo, mejor capítulo. Con Pablo Contreras. Por supuesto, obvio que sí. Puta que yo tengo tan poquito. No, pero el mejor capítulo. Con Pablo todo el rato. ¿Tú? Me gustó el capítulo con el Loco Berich. Con el Loco Berich. Bueno, no, a mí bueno. Con el Chiqui también me gustó. Con el Chiqui Cordero. Era un loquillo. Sí. Tuvimos a varios, a Nacho González, pasó por aquí el Loco Abreu también. Muchos dicen que nos mofamos a no es así. Sí, no. No. En este programa no mofamos a nadie. A oye, nadie. Oye. Sí. Pablo, que la llamamos bien a Rodelindo. Oye. No te puedo creer. No terminemos así el último programa. Matoré. No, para es nada. No. Damos pura suerte. Nos acusan de mufa, pero créeme que va a ir bendecido. Hay que tocar la hamburguesa. Por todo esto. Hay que tocar la hamburguesa de la suerte. No me la puedo comer. chiquillos, muchas gracias por todo. Sí. Chiquillas, muchas gracias. Vamos a comer. Sí, vamos a comer. Por favor, a tomarnos algo también. Y nos vemos, pues. Nos vemos. Pueden seguir comentando, compartiendo. También participar en nuestros concursos, porque no vamos a estar en el programa, pero sí vamos a estar en nuestras redes sociales activándolas, informándoles, por supuesto, y acompañándolos para el Mundial. ¿Favorito? Brasil. Listo, mi favorito también. También. O Rusia, el dueño de casa. Perú, obviamente. Ya, listo. Perú, listo. Después de eso, nos vamos. No, nos fuimos, no, chao. Gracias, Josefina, terminamos. Ay, guerrero, no, Josefina.